horas, estas calcetas como son, no. Ay, si son de Katy o como Kitty, de la Kitty, pues unas calcetas con los muñecos de Kitty. Le digo, este siente todas piezas, todas las unidades, no, este no es mío, tíralas, de las dos, lleva. Esto fue hace como una semana. Ya ayer me volví a bañar y ya nada, ya se está mal. Ya te dejé todo preparado aquí, con otro loco, ya hizo calcetas, así, salgo de bañarme, calzón, calcetas, aquí que por qué me daría gris, porque ya sabes que era gris, ya pues este pantalón gris, y cuando no está tan caliente, me pongo las calcetas. Yo me voy al doctor y me está revisando el curativo. Ay, traes unos tenis muy fresas, muy no sé qué. Ah, claro, doctor. Y le hago así al pantalón. Mira, doctor. Todavía presumiendo. No traía las de Kitty. Pinche piela. Le digo, ¿y por qué no tiraste esas calcetas? Dice, no están buenas. Sí, eso, están buenas, para que las tiro. Ah, sí. Fíjate nomás, anduve todo el día con las calcetas. Estamos ahí sentados esperando para pasar. Y ya se cruza la pierna. Esas calcetas las acabas de ver. No, llega una chamaca a pedirme una foto. Yo sí, claro. Ay, no. Imagínate. No, si le da las medias de alas de mosca y se las pone. ¿Crees? No, pero dice Chucky, no, ¿cómo crees? Dos minutitos sin problema. Dos constantes. Pero mira, ya están de mucho amor. Es el reflejo de la gorda. Son 2 minutos y 5 minutos. 2 minutos de puro poder. Óyeme. Tú puedes, Chucky. Gracias, Zapica. Hasta el otro mes, ¿tú? ¿Ya no vas? No, ya no, porque ahorita no más traje a mis papás para que fijaran sus estudios. Se le acaban el otro mes, ya nada más los llevo, ya me regreso. Pero nada más este. ¿Ya te lo vas a pasar? ¿Eh? ¿Ya te lo vas a pasar? Sí. Ni cómo salí, o sea, porque yo no me esperaba que no era eso, ¿no? Pues yo no me acuerdo ni cómo salí de mal y y ya de ahí yo le dije a Rocío, le digo, oye, ¿qué crees? Pues tengo una experiencia, pero ya tienes un diagnóstico, le dije, ¿cuál fue? Pero pues, le dice, déjame ver, le dice, porque mi suegro, el papá de su marido, dice, conoce mucho médico, déjame ver qué hago. Y ella fue la que me llevó, pero me llevó así prácticamente de la mano. Me dijo, mira, él es de los mejores que hay en México. Y él fue todo el mundo. Ah, bueno, pagó mis consultas. Y ya me dijo, mira, que dice, sí, si hay un problema grave, si hay un problema serio, tampoco es para que te vayas a quedar ciego. No, si te puedes quedar ciego, si no te atiendes, si dejas que la presión esté hace más tiempo, claro que te puede afectar. Pero mientras te atiendas, no pasa nada. Y yo me dedico a atender el grupo. Ah, mira, pues de ahí me tranquilizó, porque aparte cuando me dio la diagnóstico en español, esa misma noche, de la preocupación, del miedo, de todo, se me bajó la vista fácil a la mitad y ya no la recuperé. O sea, yo venía mal, o sea, bien, y nada más que les veía así como que yo en primer plano. Pero o sea, después del trancazo que me dijo, yo solito, o sea, mi cabeza empezó a trabajar, me bajó así. De ahí bajó. Oye, ¿y eso que me vuelvo? Ah, no, de la cámara. Yo no lo creo.
¿Ya no te dijo de agua bendita? No, ahorita no anda Pacheco todavía. No, pues de tal día, hay que checar ya, ¿a qué hora sale? A las 6 de la tarde. Entonces dejamos este hotel y nos vamos y luego ya encargamos aquí las cosas como se quedan. Ya encargamos y ahí vamos, ¿no? Ya con una maleta. Nomás llévate Filip, lo que vas a comprar estos días, ¿no? Puro short, aparte. Hace muy sexy, ¿no? Y hacía un frío ese día. De Bob Esponja. Y ahí vamos, ¿no? Cada uno con su maletita. Y ahí vamos agarrados para que no nos atropellen. Ahí vamos, ¿no? Y nos deja el taxi, ¿no? En una esquina del... ¿Cómo le llaman? El Bohemio. ¿Cómo era el parqueómetro? ¿Cómo no? ¿Dónde llegan los barcos, pues? Nos deja, ¿no? Oiga, ¿y aquí nos va a dejar y dónde se van a entrar? ¿Eh? Ay, no, ya. Ahí vamos. Caminar. Oye, Finicera, ¿será por acá? Ay, yo creo que si tú síguele, ahí vamos. ¿Qué hora es, Fini, que se va a ir el barco? Tal hora. Ah, no, si llegamos ahora, venimos con tiempo y se ve que todavía no hay gente. No hay gente. Ay, pues qué bueno. Ay, sí, aquí es la entrada ya. Ay, sí, vente. Vamos a la taquilla para comprar los boletos de una vez. Ya estamos listos. Ahorita igual mientras comemos algo, a ver qué tenemos. Aquí cae tiempo. Llegamos una taquilla cerrada. Ay, esta está cerrada, hay que buscarla. Ahí está, sí está abierta. Le digo, es que apenas están abriendo. Pero ya era como la 1:00 a.m, ¿no? Porque íbamos a viajar de noche todo el siguiente día. Ya, ¿no? Ya. Buenas, ya te oiga, que vamos para la isla, ¿quién sabe qué? Sí, en ese vuelo, en ese barco, sí. A las... Bien. ¿Cómo te acalambró? Que se le durmió una nalga. Ah, no, es el que está sano, imagínate. Bueno, y ya no. Que nos preparamos al taxi. Luego explícale al taxista a dónde era el hotel. O sea, por más que le decía. Para dos. No, y luego explícale a la del hotel que ya no nos íbamos a No, un día llegamos a, no sé, a Seúl o no. Ah, no, fuimos a Busan, donde hacen el festival de cine. En carne se hace cuenta, pero de allá de Corea. Fuimos, está bien bonito hasta eso. Y y llegamos ahí, pero llegamos en tren, ¿verdad? Esa vez. Creo que llegamos en tren, no me acuerdo. Y tomamos el taxi, ¿no? Entonces ya le dice Jorge, vamos a tal hotel. Y hasta sacó a esa como publicidad. Sí, para decirle a este hotel. Sí, aquí va. Ah, y el otro, ¿no? Pero es que aparte son gritones y malhumorados. Haz de cuenta acá, pero en japonés. Pero ni se pelan, o sea. Y ah, ya están en ese aparato escribiendo. Ah, eso sí cobrando. Ya desde que te subes ya. Aunque no sepa ni a dónde vas. Y ya ponen ahí, están, escribe y escribe para dónde te tienen que llevar. Pero en realidad todavía ni saben para dónde. Bueno, pues total, aquí vamos. Ah, que para acá es. ¿Sí? Nos llevó a conocer los edificios de Donald Trump, los puentes fantásticos. No. Anduvimos por todos lados. Pues ya que llegamos al lugar, hicimos como 1:30, ¿vale? Pero así un montón de tiempo. Llegamos y ya nos hacen, ¿no? Que ahí está el hotel. Oiga, pero ese no es, ¿no? Como si aquí dice que sí y el otro aterrado, que sí. Que no, sí. Y se voltea y te dice, acá ves. Ya lléguenle. Ay, señor,
no te hablo de modo que aquí no es, que no te bajes. De pleiteras, así. Ah, sí. Pues no resulta, no resulta que había dos hoteles con el mismo nombre. Ay, y nos llevó al otro. Ay, ah, ya está. Caro, no, ah, sí, nos llevó al más caro. Entonces ya después, ah, no, pues es que nos dio. Nos dio el corte, ¿no? Señora, se ven, señor. Ay, sí, señor, ya denme los boletos, ¿no? Porque yo les hablaba así en español, ¿no? Me dijo así, ay, este chingado viejo, ¿qué no entiende que dos boletos tan sencillo, dos boletos al año? Escríbelo. No, y entonces ya en eso se acercaba alguien, ¿no? Que hablaba español y hablaba el idioma. Dice el señor que el barco ya se fue. Era domingo, dice, y el siguiente sale hasta el miércoles. Y le digo, oiga, si en el internet dice que sale ahorita. No, eso no es ya. Uy, ya están llegando. ¿Tienes un jugo de mandarina? Ay, no, qué horror. No llega a echarnos un bardajo. Y entonces yo estoy grabando y le digo así, ya vente, Fini. Dice, ¿por qué? Ya sabes que está ruido. ¿No ves que el viejo ya se echó en la cara? Y todavía el viejo me sigue. Ay, no, le dije, camínale rápido. Pero son bien. Haz de cuenta que el pollo, aquí el pollo normal, le cortas en las. No, en las articulaciones. Le cortas y ya, ¿no? Las hendiduras. Pero allá no, allá agarran un pollo entero y lo machetean todo donde caigas. Entonces todos los huesos quedan despedazados. Ninguno. Lo están comiendo, tú estás comiendo así como los chinos, ¿no? Tú estás comiendo bien rico. Y tienes al chino ahí a un lado, así. Y entonces le atoran un hueso. Y así están. En todo, pero ni siquiera un plato, nada, nada. O sea, así en el mantel, ¿verdad? Así con todo el tiempo. Y si vas pasando en la calle, tú vas caminando normal y si tose, ¡ah!, así a tu cara. Y si van a escupir o van a gargantear, igual, no les vale gorra, ¿verdad? Aunque vaya por aquí a la doña, le cayó en el tenis. No, los chinos son, por eso, fíjate que por eso dicen que chinos con chinos, porque de verdad son... Ay, ahora, chinos con chinos, son muy chinos. Y fíjate, y lo que sabe cada quien, los japonesitos, otro mundo, y fíjate, están ahí pegaditos, otro mundo los japonesitos. Tú vas y siempre, arigato, siempre no te salen. Ay, tu pinche de ridícula que eres. Luego ni venía al caso y él, arigato. No, sí, fíjate, en el aeropuerto y el día que nos veníamos, salimos de allá de Japón. Y ya que nos veníamos, igual, ¿no? Las cestas de carnes o muchachos que están ahí en el aeropuerto, ¿no? Ya se despedían de ti. Arigato. Bueno, ya llevabas como 30 metros adelante y todos estaban así, despidiéndose de ti. Todo lindísima, y aparte guapetona. Ay, yo con mis dolores de columna que iba a estar. No, yo le dije, ay, ya, gracias. Ya a todas. Gracias y muchas gracias. ¿Más qué? No, y deja de eso, después ahí avientan de 15 horas en el avión. No, espérate, que aparte ya veníamos en el avión, ¿no? Y venían cantidades, era en Aeroméxico, ¿verdad? Y venía cantidad de japoneses, chinos, coreanos y todos, ahí venían todos. Oye, nosotros veníamos ahí en nuestro lugar, ¿no? Y adelante venía una puerta de emergencia, topeamos un espacio amplio. Y ya venía cabeceando, creo que está veniendo así, ¿no? En el corte. Veamos así bien quetones. Y de repente se empieza un ruido. Sin ruido. Pues no, ya estaban haciendo lagartijas y no sé qué tanto ahí, ¿verdad? Pero era de noche, o sea, sí. Ya habían apagado las luces, ya nos dormimos, sí. ¿No? Ay. No, porque era un montón. Pero todos así, mira, sí. Y lagartijas. Pero de repente de eso que estás así y que sientes que te avientan, ay, y pasa otro.
ay, le dije, ay, Jimmy, hazte para allá, le digo, hazte para allá, Jimmy. Y ya el otro, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, yo? Ajá, ¿qué? ¿Eh? ¿Eh? Ya sabes, ¿no? Y le digo, ay, pues están fácil, pase, que se queda, ¿dónde van estos? Y bueno, ay, que quién sabe qué dicen, yo probando al baño, le dije. Pero todos. Y que se empiezan a formar en todo en el pasillo. Pero ay, todo, le digo, yo creo que hay una cola muy larga tú para el baño, ¿qué sabes? ¿Todo así? No, ya se formaron y que empiezan. ¿Sí? Ay, le digo, ¿tú qué andan haciendo? Luego sí, ya hacían lagartijas. Sí. Sentadillas, lagartijas, y estaban así. Pero todos. Ay, no, le dije, no vayan a tirarnos el avión tú. Bueno, eso, ¿no? Ya pasó. Termina de su. ¿Cómo se llama esto? Caléctrica, carística, ¿cómo se llama eso? ¿Qué hacen, no? Sus calentamientos. Se van a sentar. Canistenia. O sea, termina de hacer. Termina, oye, se van a sentar y yo, ay, vamos a dormir. Ya ahí voy otra vez así, ¿no? Ya me clavo, otra vez ya me duermo, ya se quedó todo tranquilo. De repente otra vez se escucha, pero el ruido así, pero ruido general. Haz de cuenta como ahorita como el restaurante, ¿no? Así, mucho ruido. Piensa, otra vez la fila, pero filísima, así que todos formaditos y todos así con sus manitas así. ¿Quién sabe qué llevarán? No, todos iban formados al agua caliente para hacerse sus cosas maruchan. Ay, no, una peste ya este. Ay, no. No, qué horror. O sea, viajar con él, de verdad que sí, sí las otras. No es así tan bonito. Porque aparte todos son como relojitos. Así, a la misma hora todos se cuentan como robotizados, se levantan y se forman a hacer lo mismo. Y luego como se parecen. No, te estoy viendo doble, triple o qué. Siguiente. ¿Eh? Ya no veo, No, ya ves que casi no se me da. Ah, ya, digo, ya, pues imagínate cuántas horas ya llevábamos, te digo que yo se agarré. Ah, yo me voy a dormir, ya habían perdido, ¿no? No te digo que de repente sí el ruido, pero es que de verdad todos así parejitos formados, imagínate, pero el avión aparte es grande, no será hasta para llegar tan lejos, el avión largo, todos formados así, todos, con sus manitas así, ya se daban la vuelta, lo llevan como viendo la sombrilla. ¿Cómo? Creo que conforme comerciales de aquí, pero ya la vimos. Y nos decía, no se les vaya a ocurrir hablar mal del gobierno, mandar un mensaje en contra del gobierno, decir algo, porque en ese momento vienen la patrulla y se lo llevan y lo detienen. Nada, dijimos, ¿qué hacemos aquí? Vámonos. O sea, imagínate, aparte de todo peligroso. No. Ay, pero antes de treparme al avión, que mando el mensaje, ¿te acuerdas? Antes de llegar allá. Dije, ahora, para que sepan que no me pareció esta fregadera. Horrible, horrible, horrible. Y por ejemplo Japón es otro mundo. Ay, sí, para qué. Educados. No único la comida sí es fea. Pero la gente no, se educa. No está tan fea. Sí, sí es fea. Pero fuera de ahí. Bueno, tú no es fea porque diario fuimos al McDonald's. Era la dieta. No, ahí en el restaurantito, ¿no te acuerdas? Donde comías hincado. Ay, de verdad. Estaba bien rico ese restaurante. No, seguro se acabaron las rodillas ahí. No. Este a fuerza quería comer así. Si no era manda de la fiesta, pues así, y así me tuvo, pues yo con los dolores de columna. Pues es que si íbamos a eso, pues vos de no vivir. Ay, sí, cuando tienes la columna buena. Ya llegó el momento en el que yo estaba así. Ay, pásame mi cuchara, Billy. Ay, no, pues cómo. Luego quería que comiera con palos. Yo no sé comer esas cosas. Ah, pero la Philly sí estaba. Ay, sí. Ay, no, fue donde te digo que nos dieron las esas víboras. Y te digo, pero yo no vi cuando me llevaron las víboras porque junto de nosotros estaban unos que agarraban los camarones vivos, así que los sacaban del agua, se los llevaron a pecera. Y los camarones grandotes los sacaban y ahí pataleando los camaroncitos y mira, nomás les arrancaban la cabeza.
Ya se los tragaron. Pero eso fue porque nos dijeron, aquí adelantito está el mercado de pescado. A ver si te dicen el mercado de pescado, ¿en qué piensas? En el de la viga de aquí, ¿no? Y le dijo, ay, nos dijeron, y ahí mismo lo pueden cocinar y se lo comen. Pues el mercado de la viga. Entonces le digo al Billy, ay tú Billy, a ver si venden filetitos de esos que meten en la viga. Rico. Quería una mojarrita frita. O una mojarra, algo así bien rico, le dije que me hagan así, ay qué rico. Y ahí vamos, de madre, otra vez, y ahí llegamos otra vez agarrados. Y es así mercado totote. Enorme. Pero son puras, ¿cómo dijiste? Peceras. Son peceras. Peceras. Todos los pescados que te puedas imaginar, todo vivo, todo. O sea, nada es, tiene tiburones, tiene lo que quieras. Pero nada hay muerto. Nada es muerto, todo es vivo. Entonces, si tú pides alguna comida, la sacan de allá al momento y te lo dan, lo que quieras. Oh, fresco, tan fresco que vivos. Mucho. Mucho. Bueno, pues yo desde que vi las viborotas esas que estaban ahí enredándose, yo dije, yo voy a comer serpientes marinas, ¿no? Pues pero bueno, yo creo que pensó que eran como tacos de tres. No, pero pues yo dije, ¿cuándo voy otra vez a probarles? No, tengo que probarlo. A donde fueres, algo que vienes, ¿no? Yo, pero tú por ridículo, sí. Porque el día que también que vimos los esos que eran de burro, fíjate, así capeados. Pero no sabía qué era. Y ahí va y compra. No le hicieron círculo la gente para ver cómo se le iba a comer. Y los chinitos. No, y foto y abrazos y todo. Porque yo tenía era una, ¿cómo se llaman esas brochetas, no? Era una brocheta, entonces la tenía. Pero yo así. Grandota. Sí, muy grande. Pues de burro. Era de burro. Todo estaba así, ¿no? No, espérate, estaba así. Y cuando vieron los chinitos que la compré, pues han de haber dicho que ha aventado, ¿no? Bueno, yo ni sabía qué era, ¿no? Yo nomás vi la brocheta. Entonces empezaron a hacerme círculo, así. Y foto. Le dije, ahí está, y tú eras la famosa, ¿no? Acá ni la pelaron, ni nada. No, pues yo estaba grabando. Ay, no, pero se sentía. No, pues yo otra vez le digo yo, ¿no le vas a poner sal, Pili? Ya que acabé de dar autógrafos, fotos y todo, ya yo dije, no, voy a comer ahora sí mi brocheta. Y todos así, mira, viendo. A ver qué hacía yo y cómo le hacía, ¿no? Ajá. Ay, yo, pues agarra, ¿no? Me muerdo, pero era como chicle. Así como chicle, pero aparte de ceboso. A lo mejor eran zumos. Yo creo. Ya le salió como los churros rellenos de Coyoacán. Y entonces yo así, pero aparte es ceboso. Esa que das la mordida, se te queda el cebo en el paladar, así que se queda como la manteca, así era. Y los chinitos, así, viendo nada más a ver pues qué hacía yo. Ya escogiendo. Y yo le decía, ¿qué sabe, Billy? A cloro, dice. Bien rico, George. Prueba uno. Cuando me voy enterando lo que era y condenado chino, como no me dijeron. Pues estaba burlando de ti. Oh, ya sé, sí, pero pues yo qué iba a saber. ¿Eh? Pues que era de burro. Ay. Mira, fíjate, yo me la empecé a comer, no, un ratito ya me alcanzaba hasta parecer bombas. Está como tú, tío. En serio. Sale el perro que se prepara, ¿no? ¿A dónde va? Y acá. ¡Sí, México! Y como que iban a decir otra cosa y yo pasaba al roque. Han de decir, ay, esta puta, ¿quién va a tener un perrillo así? No, eso es narco. Estas son nacas. Después de que no se quisieron esperar en esa gasolinera, ya agarramos casi para agarrar la carretera que va a Córdoba y que viene para acá. Y entra ya el Roque en las piernas y le baja la ventana para que el Roque agarre el aire y se despejara. Pues no viste Roque, casi se la avienta al despachador de la gas. No nos quiso atender tampoco. Y ya era la última pinche gasolinera, ya no había más. Pero ya casi hablaba.
Ah, luego. Desde que salimos de Veracruz también, o de no, de no, le dije, Filip, tengo que ir al banco. ¿Para qué? Pues para sacar efectivo, ya no traigo. ¿Cuánto trae yo? No, pues como 1,000 pesos, no sé. Entonces le digo, a ver, cuenta, no, que es 1,000, no sé qué. Dice, ay, ya viste, Omar, que no trae dinero, si trae 1,100. Con eso, digo, con eso alcanzaba. Me refiero para gasolina o caseta, todo eso, pues uno se gasta un chingo a la carretera. Ay, ¿qué habla? Exagerado. ¿Qué alcanza? Y traigo efectivo. Ah, bueno, tiene que traer unos 10,000 pesos. Cuando de repente empieza, oye, yo, con ese tono, ya nomás quedan 220. ¿Cómo 220 de qué? Yo dije, de lo que yo traía, ¿no? ¿De qué? Pues del dinero, el efectivo, le dije, pero ¿tú cuánto traes? No, ya todo junto. ¿Cuánto traería? ¿Cuánto? Bueno, lo que haya sido, lo que haya sido. Pues justo llegamos a una gasolinería. Llegamos a una gasolinería donde hay lleno, que no sé qué, solo efectivo. Y ahí vamos otra. Le dije, ¿ya viste por qué necesitaba efectivo? Tuve que sacar de una gasolinera. No, pero fue la última gas. Las cosas, y yo que quería subir al Roque para que se acostara en la cama, y le digo al Filip, ay, Filip, pues a ver si ahora hay algo abierto, porque en este pinche pozo se va muy temprano. No te apures, Omar ya no come. Le digo, ¿cómo? Le dije, ¿tú no tienes hambre? No, yo ahorita, mira, del susto de la gasolina hasta el hambre se le va. Le dije, pues sí, le dije, yo la verdad es que no me da lo mismo comer o no comer, pero más que porque se me sube chingado, tiene que comer. Cabeme. No, él ya se quiere acostar. Y ya, ¿no? Le digo, ay, pues, como quieras. Y llega Omar. Ya está todo bien, ya no sé qué. Omar, ¿tienes hambre? No. A ver si hay algo por aquí. Ay, pues no chingues, pero acá sus modos, es que vamos a trabajar ahorita. Sí, igual vamos a trabajar. Ay, no, ya me dormí, porque ya hay muere. Es que iba a grabar sus videos, quién sabe de eso. ¿Cómo iba a grabar si ya llevaba la voz? ¿Cómo vas a grabar así? Toda la vuelta así completísima, hicimos un montón de lugares, ¿verdad? El tour estuvo bueno, ¿no? No, son malísimos los pozos. Pues en Singapur igual, ¿no te acuerdas? Que como había tráfico, el viejo que nos baja. Sí, haz de cuenta que entras así, o sea, vienes por toda la, como una carretera que hay del aeropuerto hacia la zona hotelera, ¿no? Pues ya se mete y ahí ya empezamos. Ay, mira, fíjate qué padre está. Ay, mira, George, qué bonita iluminación. Ay, mira, ahí estamos, ¿no? Y que empieza a meterse ahí entre esos edificios. Ay, tu Piti va a ser un hotel por estos días, ¿sí? Yo creo, ¿verdad? Dice, qué bonito. Yo creo que sí, va a ser por aquí. Ay, no, y que empiece el tráfico, pero tráfico, ¿sí, no? Pues de una ciudad grande. Y entonces, oiga, señor, ¿cómo cuánto nos falta? Ay, creo que dice que ya es por aquí. Y ahí vamos, ¿no? Y de repente ya háganme cuenta que de aquí a 3 calles se veía el hotel. Y entonces dice el señor, ah, pues que ahí es, Filip. Dice, ay, pues está muy bien ubicado, muy bien, queda perfecto. Sí, luego y se ve bonito, sí, y que empieza, ¿sí? Como no avanzaban los carros, que dice,
eso qué? Sí, pues van ciento y tanto, ¿no? Lo que era, ¿no? Lo que decía ahí que marcaba. ¿Qué? Ay, tú, Pili. ¿Que ya llegaríamos? Okay, no entiendo. Pues como no le entendíamos, o sea, bueno, sí le entendíamos lo que estábamos haciendo. Que agarra y que se para, que se hace a un lado, que se baja y que abre la cajuela y baja las maletas. Ay, sí, señor, ya nos bajó las maletas. ¿Y dónde es el hotel? Ay, sí, tú, Pili, que todavía falta, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Y le dice, dice Pili, pues págale, porque no se vaya a llevar ahora nuestras maletas. Le pago. Pero, señor, ¿cuál es el hotel? Que se cree que se va. Que se va. Bueno, ahí vamos, camine, camine las Marías, ahí. Sin ver, aparte de noche, sin conocer el lugar, sin entender los letreros, o sea, ¿qué hacíamos? Pues nomás a guiarnos como Diosito nos dio a entender. Yo y le digo a Philip, mira, te voy a enseñar la reservación y busca estos signos. Busca estos mismos signos en los hoteles esos que hay aquí. A ver cuál es idéntico. No, no había forma, no había forma. O sea, ¿cómo le haces para encontrar el nombre? Y luego le preguntas a alguien, pues obviamente nadie te conoce. Ah, pero fíjate, vas caminando y a los chinitos, ¿no? Les dices, oye, que mira que gane. No entiendo, no entiendo, no entiendo, no entiendo. Ah, pero si te van a vender algo, milagrosamente hablan español. Ahí sí. Ah, sí, yo aquí habla el español. Ah. Ay, aquí habla de español. Sí. Ay, sí. Sí. No, eso no, eso chingo te va a seguir. A mí por lo menos no me quedaron ganas. ¿A ti qué te ofrecieron, dile? Ah, estábamos caminando en medio, pero mira una calle, como aquí la de Madero, así de gente que va chocando contra todos, ¿no? Y todavía pasan las motos y van pitando. Y la gente nomás se avienta, ¿no? No, y el tren. El tren pasa en medio de la, ¿no? Un tren de niños. Ay, señor, hágase para allá, pues, ¿cómo? Bueno, ahí vamos, ¿no? Y se le acerca el chinito. ¿Cómo, cómo dice? Chopi, Chopi, le dice Jorge, ¿no? Chopi, dice, moda, moda, moda fashion, dice, lifting, Huitón, titi. Dice, ay, le dije, no, yo no voy a comprar. Y se acerca conmigo, ¿no? Entonces me agarra y me dice, masaje, sexo. Droga. Droga, sí. Masaje, sexo, droga. ¿Qué tiene el otro? Y acá le ofreció Prada, Gucci, moda. Pues sí, pero a mí me dio viciosa. Y a mí me ofreció, fíjate, sexo, masajes. Lo que quiera, lo que quiera. Tengo que robadas, güey. La gabardina. No dudes que ahí lo traigan. Sí, oh, son caminos. Qué miedo. Ay, me nos pasó de todo. ¿Qué tal si hubieras agarrado un servicio por allá y hubieras traído un buen recuerdo? Ah, sí, sobre todo pregúntale al George. Estábamos por allá y nos quedamos en un hotel, ¿no? Sí. Entonces ese hotel tenía sauna. Y acá luego dijo, pues acá no me conocen, acá no soy famosa. Ay, me acá vale gorro, acá me conozco. Puedo hacer la de las mías, ¿no? Entonces yo le dije, ay, yo sí me voy a ir un ratito al vapor, y la verdad sí, ya vengo estresado y todo. Ay, qué manera de estresarse. Por si no lo sabes, yo fui a un lugar de privado, donde estaba yo solito. Pero había en general, ¿no? Oye, pero yo estaba en la computadora y ya sabes, empieza de que agarra su mochilita y está así, ¿no? Yo dije, pues debe estar acomodando. Yo estaba en la computadora, no sé qué, oía que andaba. Y ya, y de repente, entonces ahorita vengo yo, le digo, ¿a dónde vas? Dice, y ya está con su mochila. Voy al vapor. Ahí le digo, ay, Pili, ¿y eso?
Ya está, dice, voy al vapor porque ay, quiero dormirme allí un ratito, desestresarme. Está bien estresado. Vete, corre. Se va. Y yo sigo. Ah, también le digo, pues esta que vengan me dices cómo está, yo voy. Tú, como 5 minutos y ahí viene. ¿Qué pasó? ¿Qué todavía no vas a ir? Ah, ya fui. ¿Y qué pasó? No, no me gustó. ¿Y por qué no te gustó? ¿Qué tiene? No, nada. No, otro día. Estuve un ratito ya. Dije si yo. No era, si no era para mediodía. Dije yo, qué raro. No, Fili, fuiste como 5 minutos. Nah. Dije, está muy raro. No, bueno, ya me voy, ahora yo. Ahí voy. Y entonces ya dije, me llevo mi toalla para ponerme la sexy en la cintura. Así, ¿no? Ahí en la cintura se pone su toalla, que sale de bañarse, se la pone así y luego todavía entra en la cabeza. Y otra. Y entonces ya llego y está una muchacha ahí no recibiendo. Y ya le digo, oye, vengo al sauna. Sí, mira, de la habitación vengo. Bueno, y ya empezabas a bajar unas escaleras así, ¿no? Primero así y luego daban vuelta para acá. Y ahí voy con mi mochilita, ¿no? Veía muy bonito. Y luego ya empiezo a bajar y que empiezo a oír a los hombres que andan ya caminando ahí. Ay, y que ahora sí se ve que hay buena gente, ¿no? Hay clientela, digo. Y ya que llego, doy bajo de las escaleras y están los lockers y las banquitas. Que empieza a ver a los encuerados. Oh, échenme alcohol. Puro miniatura. Haz de cuenta que era puro chamaquito, puro niño. Haz de cuenta que así, así. Ay, no, le dije, no, yo ya me voy, señorita. No, esto no es para mí. Con razón te subí en la pili. Pues esto no vende. Que yo entré a uno privado, ¿me entiendes? No había privado. ¿Ah, cómo no? Si era, ¿sí?, en general. No, se había privado. ¿Cuál privado? Nada, te quedaste que dije, cuando viste. Estos no son los Vallarta. Mejor bueno, a los Puerto Vallarta. Bueno. Imagínate nomás que los chinitos se admiraron, se sorprendieron, se quedaron así cuando vieron a la Yeye. No intentes, a poco así están los mexicanos, no se supieran. Ay, sí, tú que les enseñaste. Mucho. Ay, no, qué horror. Optimistas, no, ya valió. Ahí fue donde. Bueno, ya valió. Como diría mi papá, que el próximo año nos vaya como esto. No chingue. Ay, no, gracias, ¿eh? Ay, no. Fíjense, les voy a explicar cómo van a ser los reconocimientos. Sí, los reconocimientos. No, pero a mí se me hace que está 3 veces el nombre del perna. ¿Quién sabe? Y el roque. Quien se haya ganado puntos, los va a recibir. Fíjense, van a agarrar un papel cada quien, pero no lo van a abrir luego. Le van a poner su nombre. ¿Okay? Ya lo van a abrir cuando yo les diga. Vamos a empezar. Ay, nomás parece que está atizándole al comal y me revuelve. Ay, qué lindo. Pues ahí está. A ver, Filip, tú. Vete, no veas. Vete la mano, saca la mano y esto que es. Ahorita lo voy a agarrar la mano. Más abajo. Arriba, abajo. Mira, ni siquiera ahí. No. Mi tanga. Ya agarraste un papel. Ya. Ponle tu nombre. Hay que encontrar la pluma. Ya está. Fernán. A ver. Mete la mano, saca la mano. A ver. Lo que sea tuyo es de los dos, amor mío.
El tuyo es mío. Escríbele con buena letra. Chagui. A ver. Pero así le escribe a Chagui. Chagui. Si no, no eres tú. A ver. Ahora sigue el don Alejandro por ahí, si me hacen favor. Son unos bellos reconocimientos, a lo mejor en 2020. A lo que sobró. Me engañó tú. A ver, sigue eso, man. Ponle tu bello nombre. Ponle. Oh, man. Lo abres y se cancela el reconocimiento. Bueno, ya le pusieron todo. Ya. ¿Falta tú? Ahorita ya. Ah, ahora va a arribar una noche o un beso o algo. Vas a ver. Una. Sus bragas, sus alas. Te va a dar las que se puso ese día del viaje. Unas de 20 horas. De 20 horas. No vino en su jugo. Y no vino el dinosaurio. Se lo perdieron. No, pues no vale. No modo. Eso me lo dejaron a mí. Ahí está, mira. Ahí está. Lo que nadie quiso, hermana. Ahora tú la catafixes. En la bolsa derecha, la bolsa izquierda. Sí parece Chabelo. Vamos a ver qué fue lo que nadie quiso. ¿Cuántos son? Cuatro, no quisieron. Y ya de esto depende de ustedes. A ver, lo que no quisieron. ¿Qué dice? Ni ves. No, 3,428. 3,428 varitos nadie los quiso. Nadie se los llevó, nadie. Sorry. A ver, lo vi, mi otro. Ponle la bolsa. 7,938. Ay, nadie quiso 7,938. Échalos a la bolsa otra vez. Ay, me fue bien. A ver, que no nos salieron los de 20 varitos. Ay, a ver este que... 2,471. Ese día fue chanchullo. Y eso los tenía pegados ahí en la bolsa. Sí. ¿Y este qué dice? A ver. 38 pesos. 38. No, este bueno, es tuyo. Aquí los premios van de 38 para arriba. Y menos de 7 mil. Oye, por lo menos sale ya sé. Ya no va a tener el de 30. A ver si no te toca el de 50 varitos. A ver, ahora, primero Nayeli. Ah, bueno, Nayeli. Sí. Primero, ¿cuánto? A ver, Nayeli. Ándale, ya. ¡Feliz Navidad! Bueno, me voy bien agradecida. Y un desayuno. Y unos huevos. ¿Ya? Ay, Nayeli, me hubiera encantado que te hubieras llevado el de 7,000. No mames, 123. Ay, 123. Bueno, pues ya. Una vez te lo doy aquí. No, es de transferencia. Hola. Don Alejandro. Va, dale. A ver, don Alejandro, si no volvés. Deja grabar. Sí, es el bueno. 111,000. 111. 111.
Tus cantidades, no mames. A ver, Changi. Cero. Cero. Me llevé feliz Navidad. Sí, tú estás culero. A ver, voy. A ver, ¿verdad? Ya ni le quiere abrir. 5,127. ¡Ay, ya! Ya estaba marcado. Pero como es de los dos, pues ya. A ver, Filip. A ver. Ya ves que tú eres de la suerte. No, ya vi, Natala. ¿Qué? ¡Feliz año nuevo! ¡Ay, Natala, se suena! A ver, Raúl, ¿qué pasa? La productora. No, no, va a ser también. Ay, ya se me dio. A lo mejor 20 mil, 30 mil, 40 mil. Espérate, que no. Sí, Espérate, si los más grandes ya los sacaste. Espérense, espérense, que está. ¡Ay, 510! Para medio tanque de gas. Al menos no es cero. Júntalo con el de don Alejandro, ya no se puede subir. Ya no hicimos el ridículo como el año pasado. Ahora pasen sus boletos los que ganaron. Toma. Para la respectiva transferencia. Por ahí, por favor. No, este no ganó. ¿Este qué? Que sí, es un feliz Navidad. Ah, 123. Este de quién. Ah, el de Ale. O sea que tú fuiste el que más ganó. Ah, pues de ahí lo que me deben. Pues ya... Pues con esto deseo que se la pase. Cuando tú eras igual como de 500 y el que te encontraste de 3. Ay, el pobre Chagui se ve ganado. Hacemos una cooperacha. Dice Chagui, cero. Cero. Feliz Navidad. Ay, salió como lo esperaba. Has de haber estado. Pues creo que voy a quedar. No más. Ni los pinches 120. No más. Cuarentena, porque querías sacar efectivo. Ay, no, no sabes cómo le pedí a Dios. Ay, que salga todo, se arrepentirá.